Hola, bienvenidas a mi canal. Flores Ferrera. Hoy os voy a enseñar cómo decoré estos maceteros con estas plantas con variedad de coleo y la planta Hipomoea híbrida. Los sembré hace un mes, chiquitito, como los que voy a sembrar hoy, y en un mes el crecimiento tan rápido que han tenido. Esta planta crece muchísimo. Esta está ya enorme. Mira la hoja, qué tamaño tiene. Casi el de una mano. En verde y esta es en negra. Ya he dicho que esta es Hipomoea híbrida, que es familia de los coleos. Tiene los mismos cuidados. Tengo cuatro maceteros colgantes. Esta es la hoja de diferentes formas. Y esto es coleo rojo. Oscuro, qué bonito es, parece terciopelo. Y allí tengo más. De otra manera, la forma de corazón, la hoja. Y decora mucho, llama mucho la atención esta planta porque su color de las hojas predomina mucho, el verde resalta entre el negro. Si podéis encontrar esos dos colores, queda muy bonito en un mismo macetero. Hoy lo voy a sembrar en otro macetero pequeño, para que veáis cómo lo he hecho. Aquí tengo más variedad. Esta hoja es de otro color. Cuando va creciendo una nueva hoja, a lo primero es de color rojo y luego ya se le pasa a un color verde. Lo mismo le pasa a esta otra planta que hablé antes de ella. ¿No ves? Tiene a lo primero el color verde, muy bonito, y luego ya cuando tiene un tamaño la hoja, se vuelve de color negro. Muy bonita también. Esta es la que voy a sembrar hoy. Antes voy a mandar un saludo a mis seguidores, un saludo para Ludi Aldana, que le gusta todos mis vídeos, los ha visto todos y en todos me ha dejado un comentario, sobre todo para Luna. Un beso, Ludi. Otro beso para Kira Rowe, que le gusta mucho mis cisnes, que anda buscando ideas para decorar su mesa. En el centro de mi mesa tengo un faro que lo he hecho de maceteros y le tengo puesto una lámpara solar que se enciende por la noche. O también queda muy original las muñecas, que también son de macetero. Y muchas gracias por compartir mis vídeos con tus amigos por otras redes sociales. Un besote, Kira. Y otro saludo para Chari Rueda. Me comenta que no se enteró bien sobre el riego de las plantas. Yo riego todos los días mis plantas porque uso el estiércol de caballo, que he dicho en todos mis vídeos que yo cojo mi propio estiércol del campo, que tiene que estar fermentando durante 2 años en el suelo. El estiércol de caballo es muy flojo, se lo echo a todas mis plantas y sin mezclar con otro estiércol. Y al ser muy pajizo, se seca en el mismo día del riego. Si tenéis un estiércol que tarda más en secarse, solo regarla cuando la tierra esté seca de un riego a otro. Un beso, Chari. A todos mis nuevos seguidores, que no se os olvide de activar la campanita
porque os avisa cuando subo un nuevo vídeo. Subo uno a la semana. Luna, ¿qué? ¿Qué haces por aquí? ¿Ya la vas a liar? Un beso. Otro beso. Mira. Había escuchado cómo os ha dado un besito. Luna, mira lo que me ha hecho con mi cisne. En un descuido me la ha tirado y le ha quitado las plumas. Dale otro besito a tus seguidores. Venga. Mírala. Ya. Otra vez. ¡Uy! Los pajaritos. Qué bonita. La abeja recolectando el polen de mis plantas. Bueno, ahora voy a proceder a sembrar las plantas, el cóleo y la planta hipomoea híbrida en un mismo macetero, que es de los que cuelgan. ¡Hombre, Luna! La del pico blanco, que has metido el pico en el bote de la pintura ayer, que estaba pintando, y mira cómo le ha quedado el pico. Blanco, ¿qué quieres? ¿Ya está? ¿Quieres agua? ¿Agüita? Vale, venga. ¡Ay, qué sé! ¿Más? ¿Quieres más agüita? ¿Ya? ¿Quieres más? Venga. ¿Qué? ¿Tienes calor? ¿Eh? ¿Quieres más? Venga, que estoy grabando, Luna. Ya está. Bueno, voy a echar el estiércol que yo uso, que ya sabéis, que es el de caballo, que es muy flojo, es muy pajizo. Voy a echar un poquito. Primero voy a sembrar esta mismo, que es un cóleo, que a los cóleos hay que quitarle la flor para que eche más hojas nuevas, para que tenga mayor crecimiento. Ay, no encuentro la tijera. Ah, está aquí. Así se la corto. Siempre que le veo una flor, se la corto. Ala, seguro que la va a ver Luna y se la va a llevar. Bueno, esta la voy a sembrar aquí atrás. Aquí voy a sembrar otra variedad de cóleo. En el otro lado. Y como ya sabéis, siempre le pongo la manta térmica que protege a las raíces de las plantas, las protege de las heladas. Y ahora esta otra. Ay, Luna, que te veo venir. Y aquí otra. Y ahora en el otro lado le voy a poner la planta esta, que es la más, la que cuelga, la hipomoea híbrida, que ya la tengo sembrada en los otros maceteros que os he enseñado, que su... ¡Ay! Verá, que no salía. Que sus cuidados son como el cóleo. No le gusta un sol directo porque se pueden quemar las hojas. Regar la tierra siempre cuando esté seca la planta de un riego a otro. A abonarla para el crecimiento con el abono que yo uso. Ahora le voy a seguir echando el estiércol hasta que llegue arriba. A ver, voy a poner aquí.
por todos los sitios, hay que rellenarlo de estiércol. Ya he dicho que tiene un crecimiento muy rápido y luce mucho, ¿eh? En un macetero colgado luce mucho. Os lo iré enseñando cómo va creciendo la planta en cada vídeo. Y esta planta se reproduce muy bien por esqueje. ¿Vale? Mira, yo le he cortado muchos esquejes a las otras plantas porque yo quiero tener más de cada planta. Y he cortado esquejes y los sembré hace 2 días y mira cómo está. Que lo voy a hacer ahora mismo aquí para que veáis lo fácil que es. He hecho en el macetero el estiércol. Corto un trocito de la planta, pequeñito. Como es muy frágil el tallo, lo aplasto así un poquito con el dedo y lo siembro. Y luego se riega. Y luego ya pues se tiene que poner en la sombra, entre sol y sombra, porque ya la temperatura ya no hace tanta calor. Y ya está. Así se siembra por esqueje. ¿No ves? Estos ya están, que se ve que ya están agarrados. Ya he acabado de echarle todo el estiércol a la planta y ahora voy a abonarla. Que como ya sabéis, el abono que yo uso es abono cannabis, que es para el desarrollo de la raíz y para el crecimiento de la planta. Son 5 gramos por cada 5 litros de agua. Yo siempre le echo una cucharada de café, una y dos, porque el cubo tiene 16 litros y le he echado 10 gramos. Le doy vuelta. Bueno, ya le he dado bien vuelta y ahora la voy a regar bastante a la tierra, porque el primer riego tiene que ser abundante, que pronto tira todo el agua. Siempre abonar sin un plato debajo de la planta, que tiene que tirar todo el abono, todo el agua. A ver, por aquí. Bastante agua. ¿Qué, Luna? ¿Te gusta el agua, verdad? ¿Qué? Ahora lo voy a colocar en su sitio, que lo voy a poner aquí con las otras. Ay. Bueno, está muy bonito. En un mes aproximadamente tendrá este tamaño. Este macetero está precioso. Tiene mucha mezcla de plantas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Suscribiros a mi canal llamado Flores Ferrera. Y activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.